Bueno, Facundo, te voy a llevar al supermercado. Vamos al super, no dale. No sé si hiciste las compras o te están faltando cosas, pero está Guillermo Murphy en uno de los supermercados para ver un poco los precios también y de paso, si vas a hacer compras, tratar de encontrar alguna oferta. Seguro. Guillermo, ¿dónde estás exactamente? Bueno, Cata, Facundo, buen día. Estamos aquí en un supermercado de la ciudad de La Plata, muy importante, pero de barrio, ¿eh? Estamos en un barrio, no es en el centro de la ciudad. Pero yo te cuento, acá en este supermercado hay 1000 productos en oferta. Uh-huh. Y vos fijate cómo se trabaja aquí. ¿Cómo? Mirá, por ejemplo, estamos en productos de limpieza, ¿no? Esta oferta hasta el 30 del 6. Acá no se remarca todos los días, cada 5 minutos. Precios cuidados. También tenemos precios cuidados. Y vos fijate la cantidad de ofertas. Acá, te reitero, productos de limpieza. Pero vamos a lo que, a lo de la familia, ¿no? A lo sí. que es las compras que a ver, hacemos Facundo todos los días. Las necesidades. Lo que es sí. fundamental a la mañana. Para no sé si el desayuno de yogur, ¿a muy cuánto bien. Está el bueno. más barato, Guillermo? Vamos al sector de lácteos, entonces, Cata, mirá, tenemos que ir por aquí, pasamos por todo este supermercado, aquí está Santiago, que ahora vamos a dialogar con él, sí. y mirá, acá está, los yogur. Tenemos con cereales 135 pesos, Facu, sí. este es Bien. El que tomás vos, si la buscamos manteca. Otro, ¿eh? Manteca, acá tenemos 98, 185, 209 Ahora, y sí. la de medio kilo, 484. ¿Estás mostrando una sola marca porque hay una sola variedad o hay más, digamos, variedad de precios y de marcas? No, 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 no. Esa, ahí está esa marca, pero obviamente que en las distintas góndolas, fíjate acá, mirá. Acá tenemos la oferta hasta el 30 del 6. Esto no se remarca, Cata. 199 pesos la manteca por 200 gramos. Pero claro. vos querés hablar con... Pero a ver, Guille, si quieren, chicos, podemos hablar ve, con pero a ver, Santiago. En términos generales, ¿se ve variedad de productos? Porque acá la gran discusión es sí. si uno tiene opción. Claro, de, claro. De distintas marcas, primera marca, segunda marca, una opcional más. Porque ahí es donde uno por ahí puede ir a pelear. A buscar el precio. Ir a ¿no? pelear un mango más en el precio. Antes de preguntarle, digamos, de hacer esta nota, queremos recorrer un poco más a ver si está esa variedad, digamos. Y por ejemplo, están sí. los precios cuidados para que pero nos muestres un poco. Variedad. Cata, variedad, Facu, y precios cuidados también, ¿eh? A ver, que no mostranos. Se ven en sí. muchos supermercados. Fíjate acá, postres, ¿eh? Los postres para los chicos, precios cuidados, 42 pesos con 78, el de 100 gramos. Y tenemos, pero acá, de todo, ¿no? Acá están los panificados, fíjate lo que es, bueno, arvejas... distintos elementos, fideos, ¿eh? Para la el ama de casa, mirá. Sí. Sí, primera marca, casa. 119 pesos hasta el 30 del 6, reitero, en este supermercado no se remarca, no se aumentan los productos, más de 1000 ofertas. ¿No es así, Santi, mientras seguimos recorriendo? Tal cual, tratamos de asegurar eso, que no pase lo que dijo ayer este empresario, sino precisamente garantizarle al cliente que va a tener un mes de estabilidad, aunque sean esos precios. Los está escuchando Facu, Cata, Santiago. Santiago, ¿cómo te va? Facundo Pastor, Cata de Lía en Equipo de Noticias. Preguntábamos un poco si el consumidor encuentra variedad, porque me parece que en la variedad va a estar la posibilidad de ir a pelear un poquitito con la inflación, ¿no? Tal cual, tal cual. Así a los almacenes pequeños lo que nos queda es precisamente pelear las primeras marcas y los formadores de precio con segundas marcas. Tratar de buscar ofertas todo el tiempo de poder esto, encontrar en una alternativa, en una segunda o hasta tercera marca, que hoy en día con el
con el consumo tan cerrado que hay, cómo claro. Se va achicando la brecha que tenemos que ir ajustando. Y lo que es precios, precios cuidados, están los productos abastecidos, o sea, no hay faltante ahí en precios cuidados, porque lo que mucha gente se queja es que hay faltantes. ¿En qué? ¿Mucho? Hay una particularidad que hay que remarcar. Hay mucho faltante para los comercios, para los pequeños supermercados como nosotros. ¿Por qué? Porque el precio cuidado está muy hecho para las grandes cadenas. Claro. Precisamente, incluso nosotros todo el tiempo luchamos y pedimos desde la Confederación de Sudamericanos, desde CAS y FASA, de supermercados, que nos garanticen esos productos porque tienen un remarque bastante importante. Esto, porque las cadenas les toca remarcar mucho. Y en nuestro caso hay precios que para tenerlos en precios cuidados les tenemos que pegar una ajustadita, los que se consiguen. Santiago, los que conseguimos. El gran problema nuestro es que las empresas directas no nos venden. ¿Cada cuánto remarcan, digamos, y ustedes tienen que trasladar eso a los precios? O sea, ¿cada cuánto cambia el precio de un producto? No, son mensuales. Las listas, la mayoría de las listas son mensuales. Y después esto, que nos toca con las empresas que no conseguís directo, que nos pasa con muchos aceites o líneas de fideo, los grandes molinos, claro, los grandes formadores de precio, al no vendernos directamente, le venden a un distribuidor, incluso oficial, y eso mismo, esos tienen remarques más seguidos. Pero después las empresas con las que uno puede negociar directamente, son mensuales las listas y siempre tienen el remarque que conocemos, el porcentaje de inflación que está afectando a los alimentos desde hace un tiempo. Bien, bien, bien. Santiago, te agradecemos mucho la posibilidad que nos hayas primero bárbaro, abierto bárbaro. Tu comercio y cualquier cosita que necesiten. Más. Y eso. Lo que tenemos que hacer los pequeños comerciantes es agarrarnos por ahí de las ofertas, de descuentos con tarjeta, continuamente seguro, negociando para poder ofrecerle al cliente esto, promociones. Hoy ayuda mucho cuenta de NI. ¿Carne tenés, Santiago, o no trabajás carnicería? Tenemos cortes de cerdo únicamente. Únicamente. Congelados los vendemos. ¿Y es una opción el cerdo hoy? Sí, sí. Es una opción y muy válida. Cada vez más estamos agrandando, incluso semana a semana el consumo se va notando. Claro, claro. La gente se vuelca ahí porque el precio es diferente. Se vuelca ahí por el precio diferente y esto, muchas promociones que ayudan. Y también se nota, nosotros al ser un comercio de barrio grande, hoy que tenemos las posibilidades de esto, de compra a 60 días para mantener los precios todo lo que podamos, más las ofertas, queda un precio bien muy accesible que nos permite un volumen de venta. Seguro. Que a la vez te permite comprar más, es un círculo. Seguro. Santiago, gracias. Gracias, Guilla, recorriendo allí el lugar. Empiezan a aparecer, obviamente, Cata, opciones. Fíjate cómo comerciante nos plantea el tema del cerdo. Es cierto que ahí la carne de cerdo, y esto Lucio lo marca siempre, no tiene tanta grasa claro. como la carne de vaca. Claro.